por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taiguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Muy buenas, ¿cómo me les va? Yo soy Baldomero González Ríos, el de historias por contar y anécdotas por escuchar. Otra vez en la sección La Boca Llave, vengo a contarles esta vez un poquito sobre la fruta del higo, esa fruta tan representativa, tan rica y tan deliciosa de nuestro municipio. Esa fruta se produce en el corregimiento Alto de Sabanas, que aproximadamente a unos 40 minutos del municipio, de la cabecera. Y allá hay una vista, un panorama hermoso hacia el municipio de Abejorral, una vista panorámica hacia los farallones del Citará, en límites entre Antioquia y el Chocó. Allá hay una temperatura muy agradable, entre los 17 y 18 grados centígrados. En estas tierras se siembra una fruta llamada higo. Es un fruto exótico traído desde México. Es de la familia de los cactus y nace en terrenos de aridez en alta temperatura. Además, es propicio para atrapar y captar el agua. Por eso, su fruta conserva aproximadamente el 70% de este líquido. Esta fruta tiene un sabor dulce, refrescante, muy agradable para preparar jugo, para preparar las mermeladas, para preparar postres, y puede llegar a tener entre 100 y 400 semillas. Su fructificación es permanente y este fruto es supremamente saludable. Es rico en sales minerales y tiene vitaminas A, B, C y G. ¿Qué más le pide uno a la vida, no es cierto? Con esta fruta se puede vivir hasta 15 días en el desierto, ya que contiene el 70% de agua. Sonsón es el primer productor de higo en toda Colombia, aproximadamente con 300 hectáreas de cultivos, y es base económica para 500 familias del corregimiento. Sus principales meses de cosecha son junio, julio, noviembre y diciembre, y es fruta de exportación. ¡Qué belleza! Nos vemos en una próxima sección de La Boca Llave, en el programa Sonsón Progresa Televisión, y yo voy a ver si me como un higuito por ahí, porque ya como que me hicieron antojar.